Correcto. No te habían llamado gracias, en lo que tenemos aquí. Ninguno. Gracias, doctor. En otro orden, miren, nosotros comentábamos antes de ayer, creo que sí, el martes, y ayer precisamente que teníamos a nuestro querido amigo, el profesor Miguel Medina, quien es el director del recinto UAS aquí en San Francisco de Macorís, precisamente en aras de que nos explicara, nos aclarara la situación que en los últimos días ha estado viviendo la UAS aquí en San Francisco de Macorís, producto que un grupito muy reducido de estudiantes se ha dado a la tarea de perturbar la docencia y perturbar las labores, no solamente en la UAS, sino perturbar las labores propias de del comercio que está en la zona de la UAS, y esto ha repercutido también en un daño a nivel de la región, porque quienes van a entrar, quienes entran a San Francisco por la salida en agua y quienes vienen, se ven obligados a pasar por la ciudad, por San Francisco de Macorís, para ir a esa parte, en esa zona norte del país, también se ve afectado. Y nos afecta a nosotros como pueblo. Ahora bien, yo siento que como pueblo, como las múltiples instituciones que tenemos nosotros aquí en San Francisco de Macorís, no podemos dejar bajo ninguna circunstancia solo al profesor Miguel Medina, quien es el director de la UAS aquí en San Francisco de Macorís. No he visto a ninguna, si le he visto, me perdonan, porque no he visto ni siquiera en los medios, ninguna institución de ningún sector aquí en San Francisco de Macorís manifestándose, repudiando esas acciones que se han dedicado un grupito de estudiantes de la UAS aquí en San Francisco de Macorís. Yo supongo que hace rato que ya debió pronunciarse nuestro amigo, el ingeniero Rafael Fernández, quien preside, ¿cómo se llama? El Consejo de Desarrollo Municipal, que por ley ya funciona. O sea, yo entiendo que ya debió hace rato, hace horas, pronunciarse repudiando eso. Y él, a su vez, otras instituciones también aquí en San Francisco de Macorís, como el sector comercial, pero ya como institución, y las diversas instituciones que tenemos aquí en San Francisco de Macorís, repudiando esa acción y en apoyo a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, porque eso le está haciendo daño a nuestro pueblo y de manera directa a las labores, a los estudiantes de la UA, a toda esa zona por ahí, que diversos comercios que hay, que tienen que se ven obligados a cerrar sus puertas porque las bombas, las piedras y la intervención de la policía no les permite realizar sus labores de manera normal. Entonces, eso trasciende y crea una connotación a nivel regional. Por eso, reitero, es que nosotros aquí en San Francisco de Macorís, esta zona, tenemos problemas para que inversionistas, personas que pudieran tener interés y que ven realmente con buenos ojos venir a invertir, ven esta provincia que pueda ser pujante, con las condiciones para desarrollar una empresa, que pudieran tener el interés de invertir aquí, no lo hacen. Y esa es definitivamente una razón, la razón primordial para que esos recursos, esas inversiones no lleguen a San Francisco de Macorís. Muestra de eso hoy, para nadie es un secreto, que hoy todavía, 20, 30 años después que se inauguró ese parque industrial, que solamente está el solar que tenemos aquí, nunca ha funcionado. Y esa ha sido la razón por la cual ese parque nunca ha funcionado. Y todavía hoy, en el año 2020, 2019, se mantiene la misma, haciendo nosotros lo mismo. Y es por eso que en vez de crecer, lamentablemente, estamos descreciendo. Reitero, debimos nosotros ya haber oído de esas instituciones, haberse pronunciado en contra de esa vagabundería que una vez más prima aquí en San Francisco de Macorís, y son esos desórdenes que se hacen frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes son los responsables de eso? O sea, no hay nadie que pueda parar una situación como esa. No tenemos autoridades, pero no autoridades, no tenemos instituciones aquí en San Francisco de Macorís que puedan salirle al frente. Entonces, si es así, lamentablemente, difícilmente, este pueblo, esta región, pueda alcanzar
ese desarrollo anhelado que solamente nosotros teóricamente lo decimos, pero que en la práctica somos también responsables de que esa situación se siga suscitando aquí en San Francisco de Macorís. Así mismo. Vamos, Sergio, a una pausa y al regreso venimos ya con el segmento de política a otro nivel con nuestro compañero Ramón Antigua. Así que no le cambie, que en breve regresamos.